Kaixo denoi, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que estéis bien. Desde el Museo San Telmo hemos puesto en marcha una iniciativa en la que pretendemos explicar cada semana, cada miércoles, un objeto que forma parte de nuestra exposición permanente. En este caso, esta semana, vamos a hablar de la agramadera, una herramienta que se utilizaba en el proceso de creación del lino. Bueno, el lino es una planta que necesita pasar por un proceso en el que hay diferentes herramientas o instrumentos que lo van a ir procesando para obtener finalmente un hilo. En este caso, la agramadera lo que hace es, de la planta, de lo que es la fibra de la planta, diferenciar una especie como de piel que tiene en la parte externa para poder ya trabajar con esa fibra y obtener el hilo para confeccionar diferentes ropas. ¿Por qué es importante el proceso de lino? Bueno, el proceso de lino durante los siglos XV y XVIII fue muy importante porque el propio lino fue, por ejemplo, un elemento que se utilizaba para pagar rentas o que incluso se daba en donación en muchos testamentos. De hecho, en el siglo XVI el lino era más preciado y era más caro en el mercado que la ballena o el hierro. Además de eso, es un elemento muy importante porque el lino era fabricado en todo su proceso por mujeres. Por mujeres, además, en auzolán, es decir, en trabajo en comunidad con otras mujeres de otros caseríos. Y además, para muchas de ellas, fue un sustento económico, una manera de poder vivir, sobre todo para aquellas que o bien no estaban casadas o bien eran viudas. Tenemos que entender que muchas de ellas, a la edad de 11 años, recibían parte del terreno del caserío para poder plantar su propia parcela con lino y, bueno, así obtener ya su propia cosecha. Entonces, bueno, creo que es importante conocer este trabajo realizado por las mujeres y sobre todo entender la importancia social y económica que supuso para muchas de ellas en una época. Esta agramadera espero que la podáis ver dentro de poco en la exposición permanente de San Telmo. Y mientras tanto, sobre todo, cuidaros. Es que ricasco.